Hola, muy buenos días a todos. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Otra vuelta al sol y nos llega octubre con el quinto simposio de electrofisiología pediátrica del Colegio Colombiano de Electrofisiología. Vamos a abordar una serie de temas bastante interesantes con un gran selecto grupo de especialistas en la electrofisiología pediátrica, colombianos y extranjeros que nos hacen el favor de acompañarnos con todos sus conocimientos. En este, su quinto simposio de electrofisiología pediátrica. No tengo más sino que invitar al doctor Álvaro Arenas. El doctor Álvaro es cardiólogo y electrofisiólogo pediatra formado en Chile. Trabaja en la Fundación Cardioinfantil y en la Fundación Clínica Shayo en Bogotá, Colombia, y quien va a ser el coordinador y moderador de este quinto simposio de electrofisiología pediátrica. Bienvenido, doctor Arenas. Bienvenidos todos. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Eh, de verdad que muy contento de poder estar en este quinto simposio ya. Esto es un evento consolidado a nivel de electrofisiología pediátrica y se ha vuelto uno de los eventos más importantes eh, en este tema eh, a nivel de Latinoamérica. Hoy contamos con un gran panel de expertos que nos representan a todo el continente y con temas muy actuales. Entonces, bienvenidos a todos. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y a los panelistas por estar en, este, en esta organización. El primer tema del cual vamos a hablar hoy eh, nos va a iniciar el doctor Francisco Bustillo. El doctor Francisco Bustillo es electrofisiólogo pediatra formado en México y que actualmente trabaja en la clínica, Fundación Clínica Chayo y en el Hospital de la Misericordia. Doctor Bustillo, muy buenos días. Eh, muy buenos días. Eh, dando gracias al Colegio Colombiano de Electrofisiología, al Dr. Betancur y al Dr. Arenas por su participación, por su invitación. Eh, vamos a comenzar el, el tema con el abordaje de las taquicardias ventriculares idiopáticas eh, en población pediátrica. Entonces ese es el, el, el tema inicial. Entonces el objetivo es evaluar y tratar las taquicardias ventriculares en población pediátrica con corazón estructuralmente sano, las definidas como taquicardias ventriculares idiopáticas. De acuerdo a los consensos realizados por la Sociedad de Electrofisiología Pediátrica, la Sociedad del Ritmo Cardíaco y EUL, vamos a abordar este tema. Entonces, antes de, de continuar, es importante aclarar cómo podemos hacer el diagnóstico de un paciente que llega a una sala de urgencias con taquicardia y que nos estamos enfrentando a una taquicardia ventricular. Entonces es importante recordar varios conceptos. Los primeros es cómo poder hacer un diagnóstico preciso de que nos estamos enfrentando a una taquicardia ventricular. Lo primero es tomar un electrocardiograma de 12 derivaciones. Estamos en el contexto de una TV eh, en un paciente con corazón sano. Es probable que estos pacientes lleguen, en la gran mayoría de los casos, estables hemodinámicamente. Entonces nos dará tiempo de poder realizar un electrocardiograma. Crítico de 12 derivaciones. Entonces, hay tres hallazgos fundamentales que nos permiten determinar si estamos ante una taquicardia ventricular. El primero es latido de captura, latido de fusión, disociación ventrículo-auricular. Entonces, en este electrocardiograma de 12 derivaciones estoy mostrando una taquicardia de complejos anchos, recordando que todas las taquicardias ventriculares son taquicardias de complejos anchos, pero no todas las taquicardias de complejo ancho son taquicardias ventriculares. Entonces, aquí podemos observar como en el contexto de una taquicardia de complejo Sancho, vemos mayor frecuencia ventricular que, ma que frecuencia auricular. Y eso lo vamos a ver en cualquiera de las 12 derivadas que nos da un electrocardiograma crítico. Cómo hay una frecuencia diferente con respecto a la aurícula del ventrículo, teniendo mayor frecuencia ventricular que auricular. Y esto es lo que se conoce como disociación ventricular-auricular. Ante la presencia de este hallazgo, estamos ante una taquicardia ventricular. Los segundos son latidos de capturas y latidos de fusión. Un latido de captura y un latido de fusión hace referencia a que en el contexto de una taquicardia de complejos anchos, vemos dos latidos que son diferentes, que son más estrechos o no tan anchos como el de la taquicardia regular a la cual nos estamos enfrentando. Si nosotros vemos cualquiera de estos tres hallazgos, podemos determinar en ese momento esto es una taquicardia ventricular. Sin embargo, cuando no tenemos... Estos hallazgos existen otros algoritmos que cada vez que los usamos nos vamos a familiarizar más con ellos y por lo tanto vamos a poder determinar que lo que nos, nuestro paciente está presentando es una taquicardia ventricular. Y estos son los algoritmos de Brugada en el cual de acuerdo a cada paso que vayamos dando vamos a ir determinando la presencia o no de taquicardia ventricular. Brugada tiene cuatro pasos. El primer paso es la presencia de concordancia positiva o concordancia negativa en las derivadas precordiales. Hace referencia a que todos los complejos QRS son positivos o son negativos. Si eso está presente, taquicardia ventricular. Pero nos permite dar un segundo paso, un tercer paso y un cuarto paso. Y en la medida en que vamos llevando estos pasos, podemos hacer un diagnóstico más preciso. El segundo algoritmo es el algoritmo de Berekei, el cual utiliza una derivada que se. Al tomar la derivada de ABR podemos determinar si la taquicardia que nuestro paciente está presentando es taquicardia ventricular. Y en la primera pregunta que nos hace es, este paciente tiene en ABR una morfología de complejo Q, de, de una R, y si eso es positivo, estamos ante una taquicardia ventricular. Luego hace una segunda, tercera y cuarta pregunta, en la medida en la que si la, anterior es negati la respuesta es negativa, eh, pasamos a la segunda, a la tercera, a la cuarta pregunta. Y si todas son negativas, igual que embrugada, nuestro paciente no tiene una taquicardia ventricular, sino una taquicardia supraventricular. El tercer criterio que podemos utilizar es el tiempo de activación de la deflexión intrínsecoide en la derivada de 2, en la cual nosotros vamos a determinar cuánto es el tiempo que demora el inicio del complejo R, complejo QRS, ante el primer cambio de polaridad, ya sea positivo o negativo. Y si este tiempo. Es mayor de 50 milisegundos en la derivada de dos, estamos ante una taquicardia ventricular y solo se necesita una derivada. Este criterio fue publicado por el doctor Pava y por lo tanto es importante tenerlo este, en mente a la hora de utilizar eh, los algoritmos para hacer el diagnóstico. Si los anteriores no son concluyentes, podemos utilizar los criterios morfológicos, que son los criterios de Wellness, en los cuales utilizamos dos derivadas, utilizamos B1 y B6. Y, en el, y de acuerdo a la morfología del complejo QRS y de acuerdo a unos hallazgos que vamos a evaluar, podemos determinar también si este paciente está ante una taquicardia ventricular o no. Puede ser una taquicardia supraventricular que conduce con un complejo ancho. Una vez que ya determinamos que lo que tenemos es una taquicardia ventricular, entonces, ¿cuál es la epidemiología en la población pediátrica? La incidencia de TV sostenida o no sostenida dentro de las arritmias que acuden a los servicios de urgencia es de 0.2 a 0.8 por cada 10.000 pacientes. Esto quiere decir que es una incidencia baja. Sin embargo, es posible que a medida que nos enfrentemos a escolares, preadolescentes o adolescentes ante situaciones de taquicardia paroxística este diagnóstico tenemos que tenerlo en mente, por lo tanto, es importante en la medida de lo posible siempre contar con un electrocardiograma de 12 derivaciones crítico en el momento de la taquicardia. Las taquicardias ventriculares sostenidas y no sostenidas no son exclusivas de corazones sanos, de hecho, su mayor incidencia está relacionada con cardiopatías congénitas, corregidas o no corregidas, miocardiopatías o síndromes arrítmicos. Cuya presentación puede ser precisamente un evento de taquicardia ventricular con inestabilidad hemodinámica. Dentro del espectro de la presentación de las taquicardias ventriculares, muchas se van a estar acompañadas de estrasístoles ventriculares, las cuales pueden ir aumentando en intensidad, ya sea dupletas, bigeminismos, trigeminismos, rachas de taquicardias no sostenidas o incluso taquicardias sostenidas. Generalmente, dentro del porcentaje de las arritmias en población. 20% van a ser taquicardias y taquicardias ventriculares. Este porcentaje disminuye en la población escolar, pero vuelve a aumentar hacia la adolescencia. Es importante tener en cuenta que ante la presencia de extrasístoles ventriculares frecuentes va a aumentar la probabilidad de que estos pacientes hagan disfunción ventricular por disincronía. Pero es raro que los pacientes que tengan un porcentaje de extrasístoles elevado realmente hagan taquicardia ventricular. Importante evaluar cuál es la respuesta al ejercicio, dado que las taquicardias ventriculares idiopáticas son taquicardias ventriculares que se suprimen con la actividad física. El comportamiento contrario siempre debe generar dudas de que realmente sea una taquicardia idiopática y esclarecer la presencia de miocardiopatías o canalopatías asociadas cuyo comportamiento es el más asociado. La presencia de síntomas, dolor torácico, palpitaciones taquicardia, síntomas similares a un presíncope, es muy raro que realmente el paciente llegue a presentar síncope asociado a taquicardia ventricular en corazón estructuralmente sano. En el contexto de estos pacientes siempre hay que determinar la presencia o no de muerte de, muerte de familiares eh, con un origen no explicado en menores de 40 a 35 años. Entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes que llegan? a urgencias o que llegan a consulta y sabemos que tienen taquicardia ventricular. Lo primero es determinar una historia familiar y personal, monitoreo de 24 horas para evaluar la Holter para evaluar la carga rítmica, la presencia de un ecocardiograma es fundamental porque vamos a determinar si hay una miocardiopatía o hay una cardiopatía asociada y obviamente un electrocardiograma para determinar si hay alguna alteración eléctrica en la repolarización o en la despolarización que pueda favorecer la aparición de estas arritmias. En ese orden de ideas, lo que vamos a determinar es si el paciente está haciendo taquicardia o no está haciendo taquicardia. En los pacientes que no hacen taquicardia, pues a menos de que sean sintomáticos, la recomendación es hacerle seguimiento para poder determinar cuál es la carga rítmica, ya que se ha observado que en el tiempo de estos pacientes que debutan solo con extrasístoles y que son asintomáticos sin ningún tipo de intervención la tendencia es a esa disminución a la disminución espontánea de las extrasístoles si en el momento nosotros determinamos que aparecen síntomas o lo que les había mencionado de la disfunción ventricular por disincronía entonces esos son los pacientes que van a ser candidatos a realizarseles algún tipo de procedimiento adicional en el escenario de que un paciente debute con una taquicardia ventricular sostenida o no sostenida hay que determinar si eso es un corazón estructuralmente sano entonces ahí vamos a utilizar otras herramientas con el fin de evaluar la presencia o no de condiciones asociadas. ¿Cuáles son, las guía, ¿Cuáles son las recomendaciones más actualizadas con respecto al manejo de estos pacientes que tienen taquicardia ventricular? En el 2022, la Sociedad Europea de Cardiología, en conjunto con la Sociedad de Pediatría, dieron las recomendaciones que son las que estamos utilizando en la actualidad. Entonces, ante la presencia de un paciente que tenga taquicardia ventricular monomórfica, lo primero es obtener un electrocardio. Bueno, lo, primero, lo ideal sería obtener un electrocardiograma en curso de taquicardia para poder determinar cuál es la morfología, dado que esto orienta a que realmente sea una eh, taquicardia ventricular idiopática. Siempre determinar la presencia de eh, antecedentes personales o antecedentes familiares que nos permita diferenciar una taquicardia idiopática de otra entidad. Y en los momentos agudos, pues determinar si hay una condición que puede estar favoreciendo la aparición de taquicardias, que una vez que se resuelva, es posible que nuestro paciente no vuelva a presentar taquicardia. Simultáneamente, electrocardiograma de 12 derivaciones en ritmo sinusal para determinar alguna presencia o no de alteraciones, obviamente un ecocardiograma. Si estamos ante la presencia de factores negativos, factores de riesgo, la no presencia de factores de riesgo, perdón, no hay una historia familiar, tenemos un corazón estructuralmente sano, evaluado ecocardiográficamente y el electrocardiograma es normal, entonces estamos ante la presencia de una taquicardia ventricular idiopática. En ese orden de ideas, la siguiente pregunta es determinar la presencia o no de síntomas. Entonces, si el paciente es asintomático, pero tiene una carga de arritmias mayor al 10% pero menor del 20, asintomático se le puede dar solo seguimiento porque está demostrado que estos pacientes van a mejorar en el seguimiento. Sin embargo, si el porcentaje es superior al 20%, estos pacientes hay que tener en mente la posibilidad de realizar un estudio electrofisiológico y ablación, dado que la carga de arritmias se asocia a disincronía ventricular y ese puede ser el debut o el inicio de síntomas por disfunción ventricular. Si el paciente es sintomático y el electrocardiograma nos orienta, a una taquicardia eh, de estructuras donde en pediatría la, es el origen del 90, 95% de las arritmias como son los tractos de, como es el tracto de salida del ventrículo derecho y la taquicardia ventricular fascicular, nuestra primera opción es ablación con catéter. Y una segunda opción sería farmacológica. Sin embargo, si el electro no es sugestivo de una taquicardia del ventrículo derecho, del tracto de salida del ventrículo derecho o fascicular, pues la opción de la ablación con catéter, pues ya no es una recomendación clase 1, sino clase 2A. Entonces, en pediatría, las TBs idiopáticas, el 60 al 80% son tractos de salida del ventrículo derecho. El 10 al 15% son taquicardias fasciculares, ventriculares fasciculares, principalmente del fascículo posterior, que es la forma frecuente. De un 3 a un 5% son tractos de salida del ventrículo izquierdo, y en un menor porcentaje son otras localizaciones, como es el anillo mitral, el anillo tricuspidio, la banda moderadora, incluso el fascículo anterior, que son presentaciones mucho menos frecuentes. Este es el algoritmo, la recomendación para el paciente que llega en agudo a nuestra sala de urgencia y en el cual hemos identificado que no hay un factor de riesgo, que tenemos un corazón estructuralmente sano y que simultáneamente tenemos un electro en curso de taquicardia que podemos evaluar y determinar cuál es el origen, teniendo en cuenta que si el paciente está inestable, la recomendación es cardiovertirlo o desfibrilarlo pero si el paciente está estable hemodinámicamente es un paciente que si tenemos un electro donde nos impresiona que es una taquicardia ventricular fascicular, la primera, la recomendación es farmacológico verapamilo eh, administrar verapamilo, si es Tracto de salida del ventrículo derecho o del ventrículo izquierdo, beta bloqueadores. Y si no tenemos estos medicamentos a disposición, cardioversión eléctrica siempre y cuando el beneficio de la cardioversión, o sea, no hay un riesgo anestésico por la cardioversión. Entonces, una vez que ya tenemos determinado que estamos ante una taquicardia ventricular idiopática, que tenemos un corazón estructuralmente sano y que tenemos un electroincurso taquicardia que nos permitió orientar nuestro diagnóstico, cuál es el enfoque que le hacemos a estos pacientes. El primer paso, pues evaluar nuestro electrocardiograma, porque es importante, porque eso nos va a permitir realizar el abordaje, saber si vamos a trabajar a través de estructuras solamente venosas o vamos a tener que hacer un procedimiento ya sea por punción transeptal o abordaje retroaórtico y que eso necesitamos determinarlo antes y durante el procedimiento. Sin embargo, cada vez que se inicia un procedimiento electrofisiológico, hay que tener en cuenta que es posible que no tengamos un electrocrítico y que lo que estemos evaluando sea un paciente que, a través de monitoreo o a través de Holter, eh, documentamos taquicardias no sostenidas. Por lo tanto, la primera parte del procedimiento electrofisiológico es tratar de inducir y sostener esta arritmia. Necesario en ocasiones utilizar fármacos como isoproterenol o dobutamina que permiten sostener y mantener, sost, inducir y sostener la taquicardia que pueda ser posible de mapear. Estos procedimientos pues van a requerir de insumos que tenemos que tener a disposición, como es la ecografía intracardíaca, ya que nos permite evaluar la estructura anatómica en la cual vamos a trabajar, también nos permite monitorizar al paciente y nos permite Identificar complicaciones asociadas durante el procedimiento. Estos procedimientos de preferencia realizarlos con soporte tridimensional con el fin de poder localizar con exactitud el área a trabajar. Y los catéteres que se utilizarán pues dependerá precisamente del, de los procedimientos. Determinar si se van a necesitar camisas largas, introductores largos, si se van a utilizar agujas de punción para hacer funciones transectales y trabajar en el lado izquierdo del corazón. Las taquicardias que tenemos, entonces la, la más común, como se mencionó, son las taquicardias ventriculares del tracto de salida del ventrículo derecho. Este electrocardiograma es un electrocardiograma de dos derivaciones en curso de taquicardia, donde observamos un complejo ancho con morfología de rama izquierda que tiene un eje inferior. ¿Qué es tener un eje inferior? Tenemos D2, D3 y ABF positivo. Y teniendo eh, la localización de las estructuras cardíacas que son superiores y que dan una morfología de rama izquierda con un complejo ancho, pues tenemos los tractos de salida. Entonces, este es el electrocardiograma típico de una taquicardia ventricular de tractos de salida. Por probabilidad, eh, el 80% va a ser tracto de salida de ventrículo derecho. Sin embargo, la posición anteroposterior del trato de salida del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo eh, es similar, por lo tanto, las estructuras izquierdas pueden dar un electro similar. Y eso, a través del detalle específico del electrocardiograma, nos va a permitir orientar si realmente eso es, es derecho o es izquierdo. Sin embargo, en el manejo agudo, este es el electrocardiograma de la, del paciente que tiene taquicardia de trato de salida. Del, de trato de salida. Entonces, esta es una pieza anatómica donde vemos cuál es la relación del tracto de salida del ventrículo derecho con el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Recordando que el tracto de salida del ventrículo derecho tiene una porción muscular que es el infundíbulo, que es anterior al tracto de salida del ventrículo izquierdo, que no tiene esta porción muscular. Pero espacialmente es, es muy cercana y electrocardiográficamente es difícil en ocasiones de diferenciar. Pero hay que detallar el electrocardiograma. Y esto es importante reconocerlo. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a permitir que en el momento de estar haciendo el estudio electrofisiológico y la ablación, podamos determinar si el paciente necesita solo abordaje derecho o necesita abordaje izquierdo. Este es unos hallazgos electrocardiográficos que nos permiten determinar si el paciente tiene realmente una morfología que nos haga pensar solo en tracto de salida de ventrículo derecho o tracto de salida de ventrículo izquierdo y esto es lo que nosotros determinamos a la hora de evaluar el electrocardiograma previo al procedimiento o durante el procedimiento estas son unas representaciones tridimensionales de precisamente estas estructuras que le estoy mencionando en el cual vemos cómo anterior, posterior, septal, pared libre, tenemos una gran área en la cual se va a trabajar al momento de realizar estos procedimientos y que cada área tiene unos hallazgos diferentes y que esos hallazgos diferentes son los que nos permite ubicar a la hora del mapeo el sitio a trabajar. Este es un ejemplo también donde hay localizaciones intramurales en la cual se necesita hacer abordaje tanto este derecho del tracto de salida del ventrículo derecho como a través del tracto de salida del ventrículo izquierdo y que se hace eh, procedimientos en las dos estructuras con el fin de disminuir o quitar completamente la arritmia ventricular. Este es el segundo ejemplo electrocardiográfico de las taquicardias ventriculares más común en edad pediátrica que son las taquicardias fasciculares. Si nos damos cuenta es una morfología de rama derecha, donde el complejo QRS en B1 es predominantemente positivo, con morfología de rama derecha, y dos, el eje, del ataque, el eje del complejo QRS en curso de taquicardia es superior, quiere decir que D2, D3 y ABF son predominantemente negativos. Entonces, este es el segundo electrocardiograma. Entonces, en pediatría es importante... Reconocer este electrocardiograma porque las taquicardias ventriculares fasciculares son taquicardias no tan anchas, eh, eh, pero no son tan estrechas. Y al llegar el paciente estable hemodinámicamente, Agotamos de pronto muchos recursos y, sobre todo, generamos mucho estrés creyendo que estamos ante una taquicardia supraventricular. Pero es importante reconocer este electrocardiograma y que, en la medida en la que nosotros nos familiaricemos con él, vamos a poder identificarlo de forma más oportuna y, por lo tanto, vamos a evitar que estos pacientes entren en inestabilidad hemodinámica. Este es otro ejemplo de un electrocardiograma en curso de taquicardia en el cual tiene un complejo de predominio de morfología derecha con un eje superior de donde D2, D3 y ABF es eh, negativo. Este es un tercer electrocardiograma donde también tiene la morfología. Noten que el complejo, aunque no es estrecho, no es tan ancho y por eso es importante nos, el grupo de pediatría aprender a reconocerlo. Esta taquicardia, a diferencia de la anterior, es una taquicardia donde hay un circuito reentrante. Las anteriores, la anterior es por, 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 por actividad desencadenada, donde hay una zona localizada que genera la arritmia. En esta es una zona un poco más extensa, en la cual, al ser una reentrada, hay dos brazos que es lo que permite la conducción a través del tejido ventricular y es lo que perpetúa el. El, el, el episodio de taquicardia, donde en curso de taquicardia, el brazo anterogrado, como veo en la, donde vemos en la diapositiva a la derecha, es una zona de conducción lenta, sensible a verapamilo, en la cual permite que se dé la despolarización desde de la base del ventrículo izquierdo en el septum interventricular hacia el ápice del ventrículo izquierdo. Y de forma retrógrada, a través del fascículo posterior, se active del, del ápice a la a la base del ventrículo izquierdo. En ese, en ese escenario, nuestros, o, nuestro objetivo terapéutico es localizar la zona de conducción lenta en el momento en que hace el giro del, de la, del ápex hacia la base del ventrículo izquierdo. Entonces, este mecanismo reentrante es el segundo, eh, la segunda causa de arritmia ventricular idiopática más frecuente en edad pediátrica. Estos son... Eh, imágenes en tridimensional de los procedimientos en los cuales vemos cómo se identifica claramente el as de gis, cómo se identifica la rama izquierda, cómo se identifica el fascículo posterior y es hacia la parte eh, más, más septal eh, inferior de, hacia el ápice donde hace el giro en la... Um, la zona de conducción lenta, lo que sería nuestro objetivo a la hora de realizar el procedimiento de ablación. Esta es otra imagen donde vemos la localización en el septum hacia el lápiz del ventrículo izquierdo. Es importante entonces reconocer de que estos pacientes tienen tratamiento, tienen tratamiento que, puede, que es curativo, que es un procedimiento que, que tiene en estas localizaciones una alta tasa de éxito y una baja tasa de complicaciones. Por lo tanto, es importante comenzar a identificarlos, a reconocerlos o a tenerlos presente en los momentos en que los pacientes refieren taquicardia. Muchísimas gracias por su atención. Doctor Bustillo, mil y mil gracias, muy buena eh, exposición.